Hola amigos de Claro Sports Colombia, bienvenidos a Loca Pasión Crónicas. Mi nombre es Daniel González y hoy arrancamos nuestro programa con todo, actividad física. Para todos los amantes del hardcore y el hard combat, traemos al profesor amigo de la casa, David Mancera, con todo su grupo de staff, porque nos van a comentar todo lo que se viene para este 2016 en esta disciplina. Pero dejemos que ellos sean los protagonistas y que abran nuestro programa aquí en LP Crónicas. Hola gente de Loca Pasión, ¿cómo están? Mucho gusto para los que no me conocen, mi nombre es David Mancera Romero, creador de la técnica Hardcore y Hard Combat. Les recuerdo para que usted se empape cómo es el rollo, Hardcore es un sistema de entrenamiento funcional oriental, quiere decir que entrenamos con el peso del cuerpo, y el Hard Combat, que es un sistema de artes marciales musicalizadas donde reunimos varias técnicas de artes marciales. Hoy les voy a estar contando lo que se viene para este 2016, para que usted se conecte, no se salga al programa y esté pendiente de todo lo que vamos a estar hablando. Bueno, quiero darles un consejo para todas las personas que llegan de las vacaciones súper preocupadas, que se subieron algunos kilitos de más por la alimentación, la familia, los viajes, que uno está comiendo constantemente. Una de las recomendaciones importantes que hay que tener en cuenta es, número uno, primero que todo, acondicionarse, que usted empiece a entrenar poco a poco, despacio, que no se vaya a matar, para que después de un proceso de acondicionamiento físico usted pueda llegar al tope de poder entrenar bien y llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Pues bajar esos kilos de más, recuperarse, y sobre todo algo importante que nosotros como agencia deportiva tenemos es generar hábitos de vida saludable para que usted se dé cuenta de los beneficios que es tener buena disciplina deportiva. Hace 2 años tuve la fortuna de conocer al profe David en una academia de artes marciales y él me dictaba hard combat, hard cop, y me enamoré. Fue como una pasión, amor a primera vista. Bueno, ¿qué se viene para el 2016? Tenemos cualquier cantidad de programas, empezando que vamos a trabajar este año con niños. Queremos desde ya empezar con los niños a generar hábitos de vida saludable, disciplina, un buen entrenamiento, desarrollo, concentración y de todo un poco. Eso por un lado con la parte infantil, y tenemos promociones, tenemos otros planes de entrenamiento con nuevas tendencias a través del hardcore y el hard combat para que cada persona pueda ver los resultados de forma rápida y eficaz. La verdad quería hacer otras cosas en mi vida. Pienso que cuando uno hace deporte libera también la mente, el espíritu, y quería hacer cosas distintas. Siempre he trabajado como mucho en oficinas y eso, y quería salirme de eso, de ese círculo de confort, y también entrenar el cuerpo, la mente. Entonces por eso hardcore. Bueno, me pueden contactar al 320-225-3392. Estamos por todas las redes sociales, estamos por Instagram como @hardcore, por Facebook también estamos como Hardcore. Tenemos nuestro canal de YouTube, Hardcore Agencia también. Pues básicamente hacemos pues lo que estaba explicando ahorita David, que es el entrenamiento o la técnica que hacemos es con el peso del cuerpo. Y hacemos combinaciones de movimientos de animales y movimientos de artes marciales. Entonces, pues básicamente se fija bien en la persona qué es lo que necesita, si necesita quemar grasa focalizada o si más bien necesita reafirmar. Y ahí hacemos un plan de trabajo. Bueno, para la gente pues primero hacemos obviamente el calentamiento y el estiramiento del cuerpo, que es muy importante, y ya pues depende de lo que ellos quieran. Si quieren reafirmar, pues hacemos un plan de ejercicios con hard combat, hacemos todo lo que es artes marciales, movimientos de pelea, y cuando quieren pues quemar, lo que hacemos es también los movimientos de pelea, pero más focalizados en las partes, como área del abdomen, las piernas, la cola. Las mujeres pues son muy vanidosas en eso, entonces hay que manejarles una clase especial para las que ya quieren bajar esos gorditos y eso. Y las que quieren tonificar, simplemente hacemos combate y eso. ¿Sí?
Bueno, gente de Loca Pasión, yo los invito, los animo a que generen hábitos de vida saludable. Ya es hora de dejar el sedentarismo, hay que dejar la pereza y empezar este 2016 con toda la energía. Y cualquier cosa nos buscan por las redes sociales, que vamos hasta su casa, hasta el parque, hasta el gimnasio, y lo entrenamos y le damos una clase de cortesía a aquellos primeros que nos llamen y nos avisen. Seguimos con nuestro programa y a continuación una nota muy especial, porque tenemos una invitada que nos escribió a nuestras redes sociales, y aprovecho para invitarnos y nos escriban a @claroesportseo, @baptiandres y @calo_10. Estefanía Cabo es la siguiente invitada en nuestra nota, porque ella nos quiso invitar a la Academia de Equitación donde practica este deporte, valga la redundancia. Pero dejemos que ella y su caballo Valentín sean los protagonistas en la siguiente nota aquí en LP Crónica. Hola amigos de Claro Sports, soy Estefanía Cabo, él es mi caballo Valentín de Guadalete. Juntamos aquí en la Academia hace más o menos 4 años, empezamos a montar hace casi 10, pero aquí ya entramos a la federación, ya estamos concursando en 80. Yo les contaba hace un tiempo a unos amigos que cuando era chiquita quería ser jockey, pero nadie me paró bolas, y a los 30 años decidí que quería montar a caballo, y a esa edad aprendí desde el asiento, vaulting, luego asiento, y ya luego entré en salto, adiestramiento, prueba completa, y ahora estoy concursando básicamente en 80. Va Valentín, duré más de 6 meses buscándolo por todas las fincas de Bogotá y sus alrededores. Era un potro, era negro, de hecho cuando lo conseguí estaba abandonado en un potrero, y cuando me vio se saltó una zanja y yo dije, ese es para mí. Estaba gordo, barrigón, mechudo, y poco a poco lo domamos. El maestro Esquella, un sabio de este deporte que ya murió, lo domó. Y lo entrenó, hizo sus primeros pinitos con él. Luego lo cogió el profesor Humberto von Roski, que fue el que me organizó, digamos, en el tema de la monta. Y ya luego con Juan Carlos Uribe, que es el maestro. Lo más difícil es de pronto sentir que ellos tienen su propia voluntad, y que a veces tú no estás, o él no está, o no está ninguno de los dos, o a veces están ambos. El día que él no está, pues hay una decepción, y el día que yo no estoy, yo me imagino que él siente exactamente lo mismo. Eso es difícil, estar al mismo tiempo en el mismo mood, y aprender es difícil, aprender a montar es difícil. Lo más lindo de la equitación es devolver a tu caballo mejor de lo que salió de la pesebrera. Y llegar tú sonriente, bajarte sonriente. Yo he tenido días en que me he bajado llorando de la frustración y de la angustia y de la desesperación, pero han sido pocos realmente. La felicidad de estar aquí, de tener el contacto con el caballo todos los días y saber que dependen de ti, que son tan frágiles, que no son una raqueta y no los puedes dejar en una pesebrera eternamente. Con él, básicamente en 80, en federados, somos un grupo como de 20 adultos mayores, digo yo, porque competimos contra niños de infantil. Es una categoría básicamente para infantil. Pero los tardíos, tenemos un grupo de como de 20 jinetes, que nos encontramos en todos los concursos y que básicamente pues ya sabemos que a los olímpicos no vamos a llegar, así que lo que hacemos es divertirnos y
y gozarnos la pista. Valentín, sonríe a la cámara y quédate juicioso, por favor. Este es Valentín. Invito a todos en Claro Sports a que se animen a montarse en un caballo. No tiene que ser una monta formal, puede ser una monta recreativa. Lo recomiendo especialmente para las personas que tienen baja autoestima, síntomas de depresión o que no se sienten seguros. Aquí he visto tantas niñas florecer, aquí he visto tantas personas renacer, aquí he visto tantas conductas ser modificadas a partir de los caballos, que creo que vale la pena.